Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente, en donde vamos a explorar el interior de las mentes de criminales. Hoy tenemos esta emisión especial porque vamos a, vamos a estar. Ay, discúlpeme, ahí está el audio bien. Vamos a eh, cerrar esta, esta saga que tuvimos de deportistas criminales. Y para eso está con nosotros mi amigo Eric Urdapilleta. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien. Aquí en, en Raro, transmitiendo en lunes eh, y en Criminalmente, pero muy contento. Muchas gracias. <laughs> no, gracias a ti. En un principio, criminalmente, digo criminalmente, podcast <laughs> paranormal se emitía los lunes. Bueno, era era el estreno era los lunes a las 9 de la noche. Así que aquí estamos. Yo les voy a dejar por acá. Está, eh, si me quieren buscar en redes sociales aunque últimamente no puedo contestar, pero si me quieren buscar en redes sociales lo pueden hacer así como FPMX. Yo les sugeriría, les agradecería muchísimo más que sigan al invitado o la invitada que tengamos en esos programas y por supuesto que sigan a Podcast Paranormal, que es la misma red social de Criminalmente y también de Insomnio Paranormal. Por favor, nos puedes ir a tus redes sociales. Claro Eric? que sí. Eh, me pueden encontrar en Facebook como Eric eh, Urdapilleta. De hecho, ya me han mandado tres capturas de que hay otro Facebook con el nombre Eric Daniel Urdapilleta Aguilar, que les envía solicitud, pero no soy yo, yo no la tengo. Y en Instagram me pueden seguir como Eric-Urdapilleta. Perfecto, muy bien. Ok, eh, yo creo que vamos a tener que entrar en materia de inmediato. Sí. Porque hay un montón de... De, ¿De información. Hay un montón de información y la historia que, que les tengo es bastante larga. Nada más les voy a hacer una, una anotación leve antes de que comencemos. Yo sé, yo entiendo que muchas veces han escuchado la historia de OJ Simpson, Oriental James Simpson. Eric nos va a contar otra historia, pero Perfecto. en esta ocasión, y además creo que va a funcionar el hecho de que sea esta emisión en vivo, aunque ustedes la van a poder ver después en el canal, no les voy a contar, como hacen todos, lo cual está muy bien, en dónde nació, cuántos hijos tuvo, o sea, sí tocaremos esos temas, pero no les voy a hacer una biografía y llegar al juicio. De Oriental James Simpson, sino que les voy a exponer algunas cosas que son ultra interesantes, que tienen que ver directamente con el caso, un par de libros y además información más o menos reciente que nos puede dar un indicio de lo que realmente pasó. Porque en este caso me parece que lo que sucedió en realidad supera la ficción y no fue la ficción que no, algunas personas vieron en televisión. Okay. Esa era de la ficción, de la ficción, de la realidad, de la ficción. Lo van a entender más adelante, así que, Eric, ¿por qué no empiezas tú? Dime claro, ¿de qué nos vas a hablar. Claro. Mira, te voy a hablar de un caso que sucedió en Argentina, hace mm -hmm. poco, más o menos de tres años, en el 2020. No sé si han escuchado o tú has escuchado el caso de los desvividores del rugby. ¿Del rugby? Del rugby. Del rugby. Me suena. ¿Hay dos casos similares? Eh, que tiene que involucra a jugadores de rugby. Pero este fue como que el más sonado y el más fuerte. Okay. Vale. Todo se centra en una discoteca. Eh, como tú y yo hemos asistido a alguna discoteca. con nuestras parejas. Estamos ahí bailando. Y de repente tienes una discusión con alguien. Uh -huh. Tú no sabes quién es. Uh -huh. eh, pues esta persona te provoca, le das un golpe. Y al ver esto, los guardias los deciden sacar a ustedes, a los dos, a ti, a, por ejemplo, a ti y a mí, ¿no? que somos los involucrados. Uh -huh. Uno de ellos, voy a, voy a suponer que soy yo. Yo me pongo violento, te busco saliendo de, de la discoteca, yo tengo 10 amigos y te propinamos una golpiza. Tú tienes 12 amigos también pero ninguno de ellos es violento, obviamente no son jugadores de rugby, no tienen un físico... Y aparte son 10 y nosotros aparte, somos sí. dos, ¿no? Exactamente, les propinan una golpiza, a tal grado de que en el momento desviven a un chico. Esto se centra en, o este caso es relacionado con Fernando Baezosa, este muchacho que falleció a la edad de 18 años. Debido a la intensa golpiza que le proporcionaron, 10 personas. 10 personas. Cuando te cuente la edad de los chicos y lleguemos a esos detalles, te vas a sorprender. Esto ocurrió en Villa Hesel un jueves. Perdón, ocurrió en Villa eh, Te voy a contar un poquito del antecedente. Uh -huh. El día jueves llegó este muchacho Fernández Baezosa con unos compañeros de secundaria. Iban de vacaciones. Ok. Iban de vacaciones, se hospedaron en un hotel que se llamaba Hola Hola. Bueno, se llama Hola Hola. Se hospedan, se iban a quedar hasta el 23 de enero. Ajá. Eh, también acudía este muchacho Fernando, acudía con su novia llamada Julieta. Ellos el día viernes, pues deciden ir a un, a un, a un bar. Ahí le llaman boliche. Ajá. En Argentina sí. lo conocen como boliche. Boliches. Bueno, van a un boliche y pues entran como cualquier otro, como, como cualquier otra persona. Están en el bar, este, pues están de vacaciones. Y los jugadores de rugby, yendo al otro lado de la historia, ellos eran 10 personas que eran eh, de Zárate, uh -huh. de una región de Argentina. Llegan a Villa Gesell igual, ellos, los 10 rentan una casa y hay un onceavo involucrado, pero él no renta con ellos. Él solamente sale con ellos. Ok. Solo sale los días que, que salen o, o van a discotecas, pero no, no se queda con ellos. Era también, días. supongo, del grupo de rugby sí, amigo. Era del grupo de, de ellos, pero pues no. Simplemente no se quedó en la casa. Estos chicos, estos jugadores de rugby, eh, ya tenían antecedentes de peleas en clubes. En clubes nocturnos, en boliches, y en la escuela. Tenían antecedentes de acoso a otros jóvenes. Este, inclusive ya tenían eh, antecedentes de racismo uh -huh. y clasismo. Oh. O sea, eh, sí, eran como de un estatus medio superior. Y uh -huh. pues con eso se enganchaban, ¿no? Uh -huh. Y pues sucede que están en la discoteca. Eh, eh, estos chicos de. Eh, Fernando y su grupo de amigos llegan alrededor de las once, doce de la noche al bar, y ellos ya estaban, ya tenían un, un buen rato. A las 3 de la mañana. Llegaron esos chicos de rugby. Llegan y más o menos a las 4 es cuando tienen esta discusión. Eh, como a las 4:30, bueno, en los informes policíacos dicen de 4 a 4:30, ¿no? Uh -huh. eh, tienen esa pequeña discusión entre Tomás, que es uno de los involucrados, Tomás, perdón, es Máximo, Máximo, Máximo. Thompson se llama. Tiene una discusión con un amigo de Fernando. Obviamente, al discutir con los amigos, Fernando se interpone y le da un golpe a Máximo en el estómago, lo cual hace que, pues, Máximo caiga al piso. Los guardias se percatan y los sacan a los dos. Nada más para entender, pero Máximo era el jugador de rugby, ¿cierto? Sí, Máximo es un uno de los jugadores de rugby. Y este otro chico, yo obviamente, no sabía, no, para solamente lo vio grand grandote, sí. pero le pegó. Sí, nada no, más le pegó porque andaba molestando al grupo, a su grupo de amigos. Ok. Lo golpeó, lo tiró al piso, obviamente se, se levanta encolerizado, eh, empieza a señalar. De hecho, más adelante les voy a mostrar los videos, donde, porque todo es grabado. Sí, eh, el boliche tenía sus cámaras, cámaras de vigilancia. Okay. Se levanta enojado, al momento que lo están sacando los guardias, eh, amenaza a Fernando, le hace la seña. ¿En le serio? empieza a apuntar. Sí. De hecho, con estos videos fue que llegaron a la conclusión de que no fue algo premeditado, no Ajá. fue algo que se dio en el momento. Claro. Porque se supone o se imaginan que ya los iban a esperar. Ok. Los sacan, los retiran. De hecho, hay videos de la grabación donde están retirando a, a, a máximo. Los están sacando de la. por como por una. puerta de, de emergencia, algo así, ¿no? Más o menos como que por la cocina. Okay. Para, por un parte de la cocina para sacarlo por la puerta principal los retiran las grabaciones de afuera captan donde ellos están saliendo salen eh, o sea salen sale máximo salen todos sus compañeros por uh, por atrás atrás de ellos Ajá. salen eh, igual de la misma manera luego sale este Fernando y la policía de hecho se acerca porque estaban haciendo un escándalo llega la policía los ve los como que los tranquiliza y como que corren al grupo de los muchachos, de los jugadores de rugby. Ahorita más adelante te voy a dar la lista de nombres porque son, son 12, 11 involucrados. Este, los corren, pero enfrente estaba Fernando, con sus amigos, con los 12 amigos que te comento. Estaban tomándose un helado. Uh -huh. Porque para ellos en ese momento ya quedó. O sea, ya fue, fue una discusión cualquiera en una discoteca. En ese momento, la policía o a la policía la llaman por otro incidente más adelante, como una cuadra, cuadra y media más adelante. En ese momento los jugadores cruzan primero dos, y golpean a un compañero de, de Fernando, lo tiran al suelo y Fernando al querer separar, se percatan de que es el chico que golpeó a Máximo y lo empiezan a, a, a agredir. De hecho hay un video que ese no lo pude conseguir porque fue grabado por uno de los involucrados. Donde golpean a, a, a Fernando, lo golpean por detrás uh -huh. y cae fulminado, cae noqueado. Y es ahí cuando ya los jugadores se acercan y lo empiezan a golpear. Fueron 60 segundos, 60 de segundos de golpes, patadas en la cabeza, estando inconsciente en el suelo. Ahorita les, vamos a, les voy a colocar el video que donde se ve que el chavo ya está inconsciente y uno de los involucrados se acerca para darle una patada. En la cabeza. Wow. 60 segundos nada más bastaron para quitarle la vida a este chico. Eh, todos los chavos eh, terminan de darle la golpiza, golpean a los amigos, inclusive a algunas mujeres las empujaron, que estaban con ellos. Y hay una parte en la que uno de los chavos a los que golpearon se empieza a agarrar la cabeza por el, el dolor de la golpiza que le estaban dando y al ver también a su compañero tirado en el suelo. Uh -huh. Esos chavos eran, estaban, estallaban en. Violencia brutal. O sea, fue un, fueron, fueron un minuto, dos minutos donde perdieron el control completamente y destruyeron toda su vida y no solo la de él. En, en, una, en estas grabaciones de seguridad, hay una parte en donde terminan de dar la golpiza y viene como que Máximo era el, el, líder, el cabecilla, ¿no? ¿no? Uh -huh. no el líder. Siempre tenemos un líder en estos grupos. Venía el Máximo y te, te, de verdad te va a parecer aberrante lo que vas a ver. Vienen y se reúnen como en un local que tiene como un toldo uh -huh. y en esa parte los graba la cámara abrazándose y celebrando lo que acaban de hacer. No manches. De verdad. Después de eso, otras cámaras de seguridad los graban celebrando, eh, festejando en un estacionamiento cerca de, de, de donde ocurrió esto y después, como si nada, se dirigen al hotel a donde estaban ellos o a la casa que estaban rentando más bien era un hotel estaban ellos se dirigen a ese lugar y una de las empleadas escucha lo que estaban diciendo lo noqueamos lo golpeamos ellos en ese momento todavía no sabían uh -huh. que ya habían que ya se había fallecido esta persona uh -huh. después se mandan audios entre entre otro grupo que tenían en WhatsApp y empiezan a contarse qué es lo que pasó. Uno de ellos les dice, oye, en redes sociales pasó esto. Sí, nosotros fuimos y así. Y dicen lo que más los, los culpa o lo que más los inculpan esto, es ¿no? Ay, ay. No se asusta. Este dicen lo caducamos. Se caducó. O sea, los audios que también los logré obtener. Eh, empiezan a hablar ellos como si no hubiera pasado nada. Eran unos par de debiluchos, o sea, no pudieron, estaban en el suelo inconsciente, jaja, o sea, terrible. Después de esto, de que se pasan y se intercambian mensajes y todo, fueron a McDonald's a comer. Unas hamburguesas así sí, como si nada. Claro, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Regresan, la empleada fue testigo fue una testigo importante porque ella fue la que aparte que se dio la dirección porque todo esto se transmitió en Twitter o sea Twitter y YouTube fueron en el momento de hecho el video que te digo que no se pudo conseguir fue porque fue grabado de la cuenta de, de este chico y pues al pas al ya ser una evidencia pues se eliminó de redes y así fue, la verdad fue posible encontrarlo me pareció que puse una foto del, del video donde se ve de frente al chavo y lo están golpeando pero sí puse otro video, otro. Ahorita los vamos a ver, ya les voy a ir explicando un poquito más. Pues, estos chicos... Eh, después de esto, de esto se van a comer al McDonald's, eh, pues, platican como si no hubiera pasado nada. De hecho, hasta se burlan. O sea, lo vas a escuchar en los audios cómo se burlan. Y en los mensajes que se empiezan a mandar. Luego, eh, Thompson... Empieza a decir: No, de aquí no sale nada, nadie vio nada, no pasó nada. O sea, como si no hubiera cámaras, como si no hubiera nada. Y, y nadie nos escucha en WhatsApp, ¿no? Exactamente, <laughs> nadie nos va a intervenir las llamadas. bien Las personas que estaban con Fernando, uh -huh. eh, ellos cuando dieron su, su, pues, su testimonio, cuentan que, pues, o sea, solamente fue contra Fernando y contra otros dos muchachos. Pero también las otras personas que, que dieron su testimonio fue como que. O sea, eran como unas bestias. O sea, estaban increíblemente mal. O sea, estaban muy mal, están súper enojados. Pero todo lo agarraron contra Fernando y contra otra persona que se llama. Se llama Juan Manuel Pereira Rosas. Te voy a decir los 12. Las 12 los 12 compañeros que estaban con él. Uh -huh. Era Lucas Firal, Filardi, Julián Besuso. Juan Manuel Pereira Rosas, Santiago Corbo, Julián García, Lucas Bellide, Tomás de, las de Alessandro, Federico Taborosi, Federico Raulera, Ignacio Baudagna, Franco Cervera y Luciano Nomamaison. Ellos son los amigos de Fernando. Ellos son los que también resultaron golpeados por estos chicos. A ver, entonces yo entendí mal. O okay. sea, ¿Sí? Fernando estaba con un grupo grande sí. también. Sí. Pero los chicos no eran violentos, no eran nada. O sea, a ellos los agredieron y todos se apartaron. Uh -huh. Al ver cómo estaban golpeando a Fernando, pues se asustaron, pero no pudieron hacer más. Much en los videos se ve que se acercan y son golpeados así brutalmente. brutalmente porque el resto de, de, de jugadores estaban protegiendo a sus compañeros para que siguieran golpeando a Fernando. No dejaban que otros se acerquen. De hecho, mucho, en unas grabaciones se escucha que la gente les grita. Y de hecho, no les puse el audio porque son con insultos que les grita. Ya lo hicieron, ya déjenlo, se pasaron de. Ya. Pero sí, sí, era un grupo de 12 chicos con los que estaba Fernando, pero ellos no pudieron meterse, la verdad, no. Y de hecho, en el video se nota que ellos salen corriendo porque, pues, ver 12 personas que te llegan a golpear. Y aunque seas 12, y si eres no eres violento ni nada de esto, pues no te asustas, ¿no? Te repito, el ataque duró 50 segundos, entre 50 y 60 segundos, y al menos 5 atacantes fueron los que le dieron golpes directamente a la cabeza y al cuerpo, lo cual le causó un estado de inconsciencia, y la causa de la muerte fue una hemorragia cerebral masiva. Claro, sí. Fue, o sea, si no le fracturaron el cráneo fue por pura... Bueno, seguramente sí. O sea, sí, seguramente, tal vez microfracturas. Sí. Pero sí fue un ataque súper, súper, súper fuerte. Te digo, ahora te voy a decir los nombres de los involucrados, que ahí es el dato más como que te hace dudar mucho. Empezamos con Luciano Pertossi, con edad de 18 años. Blas Sinali, con edad de 18 años también. Ciro Pertossi, 19 años. Enzo Tomás Comeli con 19 años. Máximo Pla Pablo Thompson con 20 años. Matías Beniceli de 20 años. Ayrton Michel Viol Violas de 20 años. Lucas Pertossi de 20 años. Juan Pedro Guarino y Alejandro Milanesi con, sin edad porque eran menores de edad. Me imagino que entre 16 y 17 años. Uh -huh. Ahora bien, después de esto, arrestaron a los 10. Pero solamente ocho fueron imputados, porque a los ocho fueron a los que le encontraron pruebas, entre sangre, huellas, eh, ¿cómo se llama? En los videos y seguimientos que se les hizo. Algunos estaban ahí, pero no participaron. Sí se les dictaron tal vez alguna sentencia, pero no fue publicada. Uh -huh. Solamente a estos que te voy a mencionar. Máximo Thompson. Él fue señalado como quien le propinó a Fernando golpes de puño y patadas en la cabeza, por lo menos dos cuando él estaba tirado en el suelo. Es considerado como el líder de facto debido a que se ve filmado golpeando y huyendo de la escena del crimen. El informe de un estudio escopométrico, ¿si ¿sí lo conoces? No, ¿qué es okay, eso? Es un estudio que, en donde se analiza la medición, las proporciones y las dimensiones del cuerpo humano. Ah, en yeah. huellas, eh, por ejemplo, huellas de manos... Con eso analizaron las huellas de sangre y pudieron dictaminar de a quién le pertenecía. Esa es una prueba de escométrico. Esto reveló que las zapatillas de Thompson estaban en la cara del joven Fernando. Él, obviamente, estas zapatillas fueron encontradas en su casa por parte de la policía. Luego se encontraría sangre en su camisa y en la propia mano de Thompson. O sea, aún no pudo, por más que se las lavó No pudo, pues sí, la sangre no es No es, no es muy fácil de, de eliminar Ahora Ciro Pertossi se le observó Atacando a Fernando por la espalda Es el que te comentaba Él lo atacó por la espalda y lo golpeó Que esta grabación fue tomada Por Lucas Pertossi, que es hermano de él De hecho ahí hay tres hermanos Dándole golpes de puños Además de ser quien lo derribó y a quien también se le halló sangre de la víctima en la ropa. Enzo Comelli fue también apreciado en los videos donde es el primero que ataca junto a Ciro, los dos que te comenté que se acercaron primero uh -huh. y golpearon a, primero. a los dos amigos y luego cuando vieron que era Fernando se fueron directamente con Fernando. Él también tenía, este, sangre en la ropa. Eh, se encontraron sus huellas y ade además de los videos que donde se hace el traqueo, pues que está ahí, está ¿no? Ahí. Matías Benicelli, a él se lo responsabilizó, se responsabilizó por el medio de la golpiza de Fernando y Tomás. Él también participó, pero no fue tan tanta su participación, ¿no? Ajá. Ya que a él se le encontró solamente, se le encontró sangre eh, de la víctima en el cuerpo, nada más. Luciano Pertos, si él participó en la pelea dentro del boliche, él dentro del boliche también llegó a una discusión con Fernando. Al tratar de separar a Thompson y al tratar de, de defender a su amigo, también estuvo involucrado en la pelea. Pero él fue expulsado por una puerta distinta del resto. Él llegó tarde. Cuando vio que todo esto pasó, él ya llegó después. O sea, él no, no estuvo tan involucrado. Pero se dice que en uno de los videos este chico golpea, a, estando en el suelo, golpea a, a, Fernando. a Fernando. Y también se le, se le imputa como agredir a otro de los compañeros de Fernando, que de hecho hasta lo tiró en el capo de un carro. Imagínate la fuerza, lo tiró en el capo del carro y lo golpeó. Pero no fue directamente a Fernando, a excepción de la patada. Y ahora, Lucas Pertosi fue el quien filmó los ataques del grupo. Él filmaba. Y no solamente ahí, ahí en el, en el boliche, en, en Lebrick, tenían grabaciones de otros lugares. O sea, este grupo era. se dedicaba a esto. Ahora bien, Ayrton vio jazz. Es el único. Perdón, vio jazz o violas. Vio, vio, jazz. vio jazz. me imagino. Es el único que al momento de la detención no tenía celular. Ese muchacho no tenía porque lo había vendido antes para poder viajar con sus amigos. Oh. Pero su, ro, su rol de él fue. En el que gol él no golpeó a Fernando, él golpeó a sus compañeros. Y a pesar de esto, aparte de esto, él estaba muy cerca de Thompson. O sea, como se le, se le podría decir que vio lo que estaba sucediendo y no actuó. O sea, simplemente no actuó. Ahora, estos son todos los chicos, te voy a dictar, te voy a contar su sentencia, porque hasta hace poco, hasta hace más o menos de un, un año, se les dictó. Al Una fin, o sea, la sentencia fue hace un así, año. Así sí. Okay. Fue dictada por los magistrados María Claudia Castro, Emilio Lázari y Cristian Rabaya. Fallaron unánimemente. Unánimemente. Unanim, Para este tiempo, Máximo ya tenía 23, Ciro 22 años, Enzo 22, Matías 23 y Luciano 21 años. Ellos fueron declarados como coautores del homicidio y condenados a a cadena perpetua. Los cuatro. Los cuatro. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco. A cinco cinco, 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 cinco. Ellos cinco fueron condenados a cadena perpetua. Aitron Violas, Blas Sinali y Lucas Pertossi recibieron una cadena de 15 años de prisión porque fueron se les consideró como coautores secundarios. Este fallo lo dieron aprobado, la acusación y la fiscalía todo, todo, todo fue aprobado. De hecho, el abogado defensor pidió, el abogado de los defensor de los acusados, él solicitó que todos los chicos escucharan su sentencia de pie, siendo el propio abogado de ellos. Un dato curioso. Durante la lectura, Máximo Thompson empezó a tambalear. Y se desmayó enfrente de las cámaras. Fue sacado por una ambulancia en un tribun del, por una ambulancia del tribunal por la parte detrás del tribunal. al fue el que lo acusaron principalmente. Y ahora ya está en prisión. Ya están en prisión. Y tienen los cadena primeros perpetua. cinco. Los primeros cinco tienen cadena perpetua. Y los otros tres tienen 15 años. ¿Te imaginas? Tan jóvenes. ¿Quieres pasar a las evidencias? ¿Se le pueden mostrar? Sí. ¿Seguro? Sí, porque son imágenes que están fuera. O sea, están lejitos. Son cámaras de seguridad. Ok, ok. ¿Podemos pasar a la primera? Hoy tenemos a Saúl en los controles. Sa Saúl en los controles. Mira, ¿sabes? él era el muchacho. Él era ¿Ese es Fernando. Fernando. Fernando, Fernando Báez. Sí, de hecho, su mamá, o sea... Súper, súper mal. La señora eh, se compartió. Hubieron este, movilizaciones. Todo esto es cuando, se, cuando se lanzó la noticia y el video en Twitter, pues no te imaginas, no, hombre. O sea, fue una noticia a nivel. De hecho, yo lo vi cuando salió, justamente al otro día lo vi en la mañana. Y dije, wow, porque me sorprendió el video. ¿Podemos pasar a la segunda? Mira, este video se observa a, a Fernando, si ¿sí lo viste, cruzó, él estaba cruzando, o sea, cruzó la calle, lo que te comentaba, salía del bar, cruzó, ah, ahí y ahí está... empiezan a cruzar ellos. Mira, ahí es donde llegó la policía, ahí están, ese, ese grupito que se ve como peleando, sí. Está porque la policía le está diciendo, oye, qué onda, qué pasó aquí, qué pasó allá, y de hecho aquí hay un policía que está junto a estos dos chavos, ahí pasa el policía, mira, Ajá. y luego se ve que corren los policías porque van a otro, a otro incidente. Ahí es donde los policías creen que ya los eh, calmaron, ¿no? Sí, ahí es donde creen que los policías ya los calmaron. Mira, ahí se van los policías, se retiran de la escena. Ahorita vamos a ver cuando ya empieza la, la agresión. Mira, ahí cruzan unos chicos... No te las escucho, chica, no te escucho. Perdón, las chicas empiezan a, a quitarse de ahí porque ellos son los grupos de amigos de, de Fernando. Se quitan porque empiezan a ver la agresión. Si miras, eso, esos que van saliendo también son parte de sus compañeros. Y hasta la parte del final, mira, mira cómo van cruzando, porque ya, estaba, ya estaban golpeando a los chicos. Ah. De hecho, esa parte no se ve muy bien, no se aprecia. Y ahí es donde te digo que. Ahorita vas a ver la parte donde se aprecia que los golpean. Mira, cómo celebran y cómo se abrazan. Ahí es donde están. ¿Sí? Ahí está celebrando. Ahí están celebrando que estaban. que acababan de golpear a un grupo de amigos. Y se van como si nada. Y se van como si nada, mira. Los chicos pues llegan las ambulancias, o sea, todo esto que te cuento, puedes ver el, el, el reloj. No pasó ni 15 minutos. O sea, estaban ellos ahí y justamente la policía, pues estaba ahí la policía, regresó, empiezan a movilizarse los chicos, todos, y empiezan a, a darse cuenta que ya el joven no tenía vida, Fernando. Uf, ok. A ver el siguiente video. Podemos ver el siguiente video. Mira, estas son las grabaciones dentro del bar, cómo van sacando a los chicos. Y hay una parte donde, ahí es donde este muchacho máximo empieza a amenazar. Mira, ahí amenaza. Ah, sí. Amenaza a Fernando. Esto fue durante el bar. Esto fue durante el bar y los empiezan a sacar. Esta es una cámara de seguridad donde los están sacando. Esta es ya, cruzando las escaleras. De hecho, los guardias dicen que cuando sacaron a Fernando, a Fernando no lo tuvieron que sacar a empujones ni a nada. Mira, esto es donde te digo que pasan por el, por como una cocina y ahí están todos los jugadores de rugby que van detrás de ellos eh, viendo, pues, qué pasó, ¿no? Y aquí están comiendo plácidamente en Burger King. ¿En McDonald's o en Burger King? Ah, bueno, perdón, no en, en McDonald's, en McDonald's. Sí. En McDonald's perdón, perdón, perdón. Digo, no importa, no importa sí. cuál fue. Donde sea, pero ahí estaban comiendo ellos, mira. A ver el siguiente video. ¿Podemos ver el siguiente video? Mira, esto es donde ya estaba golpeado el joven y ahí está tirado, mira. Ahorita los vas a ver. Ahí está tirando. Y ahí lo golpean en la cabeza. Mira. Es Fernando. Ya estaba. ahí estaba. ya había fallecido. Y de, de hecho ahorita lo señalan. Este. Mira, ahí es donde lo golpean. Y luego. ahí lo arrastran. Que de hecho. Yo no lo hubiera movido, pero pues. Pobre chavo. Uf. Y se va. Ese, ese muchacho. Me parece que era Lucio. Eh, sí, era uno de ellos. A ver si ¿Podemos ver el siguiente? Mira, ¿esto, eh, ¿lo puedes dejar ahí tantito? ¿Tantito lo puedes parar tantito? Ok, te voy a explicar ese video. Este video es, me resultó curioso y me resultó difícil de buscar porque no se encontraba. En esa escena ellos están en su casa, ya llegaron a la puerta de, de, de la, del lugar donde rentaban, ¿no? Ellos llegan y uno de ellos, al percatarse que tiene líquido en la mano, para evitar le, quitarse la evidencia, ¿lo puedes observar al final? ¿Lo a puedes ver. regresar? Mira, fíjate en el muchacho que está al fondo. De hecho creo que es el tercero. El, el de, los, de los que se le ven las cabezas, es el tercero. A ver. Mira. ¿Cómo se está lamiendo la mano? ¿Ves? <laughs> y ahí es donde empiezan a mandar mensajes. ¿Podemos ver el siguiente video? Este es escuchar. Escuchar. Estoy buscando pajero. Me dice, en el mercado que pasamos siempre. Estoy en el mercado de la huerta. No está amigo. ¿Qué más? No

Que era una forma de decir, era lógico que pasara esto. Son una banda de monitos orangutanes. Sus propios amigos ya los estaban reprendiendo. Mira lo que buscaba Ciro Pertossi. Hizo esa búsqueda siete veces. Para ver si era viral. Creo que vivimos a uno en Gessel diciendo esto: Lo único que quiero es tomar un vino y fumar flores. Nos peleamos, ganamos contra unos chetos, los rompimos, nos vamos al centro a premiar. Flasheamos, creo que desvivimos a uno. Ese es Blas Sinali, el que oh. mandaba los mensajes. Yo, cuando decido pajero, no dicen el mercado que pasamos siempre. puedes estar ya? Sí. ¿Nos puedes poner la otra evidencia? Aquí están los ocho. Sí, los ocho involucrados. A los ocho, a los ocho que dictaminaron como actores intelectuales. Ayrton Violas... Blasinali, Blas Ciro Pertossi, Enzo Corneli, sí. Lucas Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y, y Máximo, Máximo Thompson. Tonto. Sí. Verde. Sí, nos podrías. Creo que queda otra, ¿no, verdad? Ah, mira, cuando están haciendo. El, esta vez que hicieron el, ya el juicio. Y pues. Uno de ellos, Máximo, pidió perdón a la mamá y la mamá, obviamente, sí, ¿me no arrebataste o sea. a mi hijo? ¿Cómo quieres que te voy a perdonar? De hecho, bueno, te digo que se desmaya eh, Máximo, que fue al, al principal, se desmaya cuando escucha las primeras sentencias y cuando escucha la de él es cuando ya finalmente se desmaya. Creo que hay otra igual del mismo juicio que es donde los intercambian de posición y ahí ellos son ahora los que están escuchando la sentencia. Tan jóvenes, tan jóvenes. Es, es tremendo. Yo, cuando vi el video y luego escuché el caso, y luego no entendía muy bien porque Ajá. hablaba mucho de rugby, rugby, los jugadores de rugby y aquí. Y ya cuando me senté a leerlo y a ver los videos, dije: Wow, cómo, cómo de algo tan simple como una discusión en un bar termina una persona fallecida. Híjole, mira. Bueno, y 18 no. que, que, y 11 personas que, que terminan su vida ahí porque... Bueno, 8, perdón, 8. ¿Te imaginas? Sabes qué, mira, ay, no, no quiero no quiero sonar este mala onda porque eh, la gente... De hecho, o sea, por eso te digo, no quiero sonar mala onda, incluso la vez pasada que estuvimos hablando en el primer episodio. Me parece que, que en algún momento como que te nació esto así de, de explotar, ¿me entiendes? Ante las cosas. No, sí, no, cadena perpetua. Pero es un sí. muchacho que cometió un error. No, 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 no ya, así. Entonces, hay, unas, hay unos detalles que me parecen importantes que más que la mente del criminal uh -huh. es el aspecto social que sí. existe que genera criminales. Pobreza, racismo, clasismo clases políticas totalmente eh, cruentas, desleales, inhumanas, de verdad, o sea, ¿y por qué cruentas? Porque pactan con personas que se dedican a actos ilícitos, mm. aunque vaya de por medio la, la sangre de muchísimas personas, eso es. Entonces, este, ay, mira, yo estoy totalmente fuera de foco, Vanessa, <laughs> bueno, y, y de repente es, es como una, una situación, en la que se vuelve inevitable que estas cosas pasen. Claro. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Cuando estamos viendo esto, pensamos en. Mientras está ocurriendo esto, si le estuviera ocurriendo a un amigo, inmediatamente cometeríamos un, un acto criminal también. Claro. Si tuviéramos eh, la capacidad física para hacerlo. ¿Y la cabeza? ¿Dónde está la cabeza? Pero es que lo están eh, desviviendo. desviviendo. Y la cabeza es que no debiera llegar a ese punto. No quiero sonar como, como ultra... Ah, fíjense esto. Y voy a, voy a contar una cosa porque es, un, es una persona, voy a omitir el nombre, etc. Esta persona a mí me enseñó a manejar. Y esta persona falleció. Hace tiempo falleció por una enfermedad falleció. Eh, yo, la verdad es que sentí muy feo cuando me enteré de esa noticia. Una vez me contó una historia, obviamente es una persona mayor que yo. Bueno era, me contó una historia y me dio risa cuando me la contó. Y me dijo, es que no te debiera dar risa. Ves, esa es la cuestión. ¿Cómo, cómo actuamos ante cierta información? ¿Cómo actuamos sí. ante ciertos sucesos que están ocurriendo frente a nosotros? En ese momento, eh, yo creo que yo no había nacido. Él tenía como 27, 28 años. Y él, aunque es de una familia de mucho dinero, son ganaderos. Okay. Entonces venden leche a, a las empresas estas para, para leche, para consumo, leche humana, claro. leche, así, carne, etcétera, ¿no? Entonces tienen mucho dinero, pero pues eh, viven en ranchos y tienen una educación diferente digamos a otras ciudades no quiere decir que sean este malas personas me refiero a que tiene una educación diferente y él en particular medía como 1,90 y tiene esta complexión física que no puede estar delgado o sea es como un oso así grandote ancho robusto súper robusto súper robusto jugaba a básquetbol o sea o sea, era muy alto y muy fuerte. Entonces, regresa al rancho después de estar viviendo en la ciudad un tiempo. Hay una fiesta, va con sus amigos de, de, del rancho y llegan a esa fiesta enorme donde estaba algo así como que una banda, tipo la banda del recodo, etc. No, era una fiesta del pueblo muy, muy grande. Estuvieron tomando, fue al baño, que en este local eran unos baños súper grandes. Entonces él entra al baño y no hay como un control de menores de edad como aquí tampoco lo hubo, porque habían menores de edad sí, ahí. Exacto. Entonces, él entra al baño, enorme, y está ahí, cuando de repente entran al baño unos chavos, como de 14. Okay. Habían más más pequeños. Y repito, él es una persona de 1,90. Bueno, era una persona de 1,90. Y entran estos niños, y pues el migitorio que él estaba ocupando, como que uno estaba esperando para hacer el baño, y entonces él volteó y se le hizo gracioso que hubieran tantos chavillos y le dijo, aguántame ya, ya ahorita... O sea, dijo, como, espérame, chavo, ¿no? Uh -huh. Y le dijo, ¿a quién le dices chavo? Y dijo, bueno, niño. Y sin decir más, estos chavillos, y empezaron a entrar más y más y más, le pusieron una paliza. ¡Oh, wow! Le pusieron una paliza, porque eran, pues eran un montón de niños okay, sí. y le pusieron una paliza. Entonces, eh, pues quedó en el suelo inconsciente y se fueron y él despertó en el hospital o sea quedó inconsciente llegó una ambulancia y se lo tuvieron que llevar y despertó en el hospital y él pensó que habían pasado cinco minutos y habían pasado tres días algo así me okay. entiendes mis entonces imagínate a veces las palabras nuestras acciones como que no medimos que en la cruda realidad hay gente que no no ha tenido la misma forma de vida que nosotros, donde no les enseñaron cosas tan sencillas como no importa si estás tomando o no, no importa si estás con tu grupo de amigos o no, tienes que respetar a los demás y ante la violencia no debieras actuar con violencia. Y es lo más difícil del mundo. Es súper difícil, es súper complejo. No Pero bueno. todas las personas tienen el mismo detonante. Así es. Ese es, es, Así es, es. difícil. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Le puedes mover el ¿Sí? foco? Porque ¿ves? estoy totalmente fuera de foco. <laughs> No, pero ahí está. A ver, a ver. Al revés. Ahí está, gracias. Ya está. Entonces, bueno, el, el asunto de, de, de esto, además, discúlpenme si hay alguien que, que, que esté observando esto y es de Argentina o latinoamericano, que seguramente todos, sí. o la gran mayoría, el racismo que existe, <laughs> el clasismo que existe en los países latinoamericanos, en mm. el mundo, pero aquí en específico, hay uno que es, es una mezcla de racismo y clasismo bien grave. Lo dijiste al principio. Y desde que vi a este cuate que lo estaban sacando de rugby, el tono de su piel y el de Fernando, sí. hay, un tema ahí. hay un tema ahí. Ese fue el tema, de hecho, eh, eh, en, en unas de las grabaciones se escucha que le empiezan a gritar negro de así, cuando lo están golpeando. Wow. ¿Qué es lo que es lo que lo que muchos contaban. Wow. Sí. Es muy. Yo les voy a hacer una pregunta. Difícil. Y te la hago a ti también. Ok. Venga. ¿Verdaderamente crees que existe un motivo, una excusa, para en algún momento hacer algo así? No. Yo no. creo que no. Definitivamente no, ¿verdad? Definitivamente no. Yo creo que solamente una enfermedad mental. Que es un accidente. Claro, que es, de la es algo que no realmente no controlas tú. O sea, pero fuera de eso, no. wow Oye, es que, a ver. Me parece, mm -hmm. me parece. Yo no sabía de qué ibas a hablar, eh. Yo no sabía sí, de qué ibas a sé. hablar, definitivamente. De pero, hecho, de hecho, si supiera la gente que, que estamos súper full todos esos sí. días. Sí, de hecho, hoy estoy tomando café. Sí. <laughs> café. En mi taza que me regaló Luis Fernández, gracias, amiga. Ay, a ver, yo voy a entrar muy fuerte en ciertos temas que, por favor, no quiero que accionen cosas uh -huh. negativas en las personas que estén escuchando esto. Porque tiene que ver con violencia a la mujer, tiene que ver con violencia a la mujer. Uh -huh. Y no estoy hablando de golpes. ¿Ok? tiene que ver con algunas cosas que siempre me han parecido bastante, bastante, bastante absurdas racismo mm, mucho o sea, es tanto porque uno piensa inmediatamente en el papá de Kim Kardashian pero él es solamente un granito en, en de verdad en la playa de lo que les voy a contar deslumbra pero no es lo más importante. Okay. Entonces, yo sé que ya la mayoría conoce el caso de OJ Simpson. Oriental James Simpson. Lo sé. No voy a hablarles en este momento de Oriental James Simpson. Vamos a quitarle la etiqueta del nombre. Así. Lo hacemos bolita y se va a la basura. Una persona X. Una persona que está viviendo en Estados Unidos, que es una persona de color. En un momento donde, si hasta la fecha, existe racismo desmedido en la policía. Imagínense en, en esa época. Este niño nace y crece con raquitismo. Tiene que usar partos ortopédicos. Obviamente lo que la familia piensa es que con el tiempo quizá no vaya... Mmm, a estar como totalmente en, en, en el control de todas las funciones de su cuerpo, hablando por supuesto de articulaciones, huesos, músculos, etc. Y si, si está bien, o sea, si al final vence el raquitismo, pues va a llevar una vida normal, pero nada espectacular. Y este chico le viene a demostrar al mundo entero, no solamente que iba a vencer el raquitismo, sino que iba a vencer algo que desde mi punto de vista es mucho mucho, mucho, mucho más valioso que el vencer una enfermedad, que es vencer una sociedad. Por sus características que les acabo de contar, de una familia de color, una persona de color que no era buen estudiante, que tenía raquitismo, en la escuela, en el high school, se une a una pandilla. Antes de ser mayor de edad, él ya había cometido más de 10 delitos. Ya había sido detenido en numerosas ocasiones por el tema de la edad. No había podido, pues... Cumplir una sentencia. Cumplir una sentencia. Habían sido, quizá uno diría, cosas pequeñas. Pero son cosas pequeñas en las que lo agarraron. Uh -huh. Son cosas pequeñas en una, en una pandilla. En Estados Unidos. Son cosas muy, muy, muy fuertes. Por ejemplo, tú no te puedes salir de una pandilla así, ah, no, ya sabes qué. Sí, hoy no. Mejor ya quiero dedicarme a la escuela. Son cosas sumamente peligrosas, sumamente peligrosas. Pero él era muy bueno en, en los deportes, porque estaba, tenía esta obsesión de que no quería ser el, el chico que no iba a poder desarrollar su cuerpo, su fuerza física, cuando además no era muy bueno para las matemáticas y otras cosas. Y él exigía, si tú le exiges mucho a tu cuerpo, yo el doble y me quedo además los sábados y los domingos. Pero en sus tiempos libres estaba una pandilla y era un criminal. Un criminal menor, pero ya lo era. Un día llega una figura del deporte a su escuela y un maestro le dice, mira, hay un caso especial. Ese muchacho que está allá venció el raquitismo. Creo yo que en cualquier deporte es el mejor. Nunca he visto a un muchacho que tenga esas características, esa cabeza fría en los momentos de fuerza, velocidad, brilla en los deportes. Pero está en una pandilla. Es un criminal. ¿Me dejas hablar con él? Pregunta esta estrella del deporte. Dice: claro. Lo llama por separado y le dice: mira. Dos cosas van a pasar en tu vida y lo vas a decidir hoy. Te vas a entregar a la disciplina del deporte y vas a hacer tu vida espectacular. Todo aquello que piensas que no puedes vencer. Todo. Que te vean por el color de tu piel. Que te vean por tu pobreza. Que te vean como un tonto. Hoy lo puedes cambiar. Si entregas tu vida a la disciplina del deporte o Sigues por el camino en el que vas. Vas a ser olvidado en los deportes. Vas a ser olvidado por la sociedad. Y vas a terminar tu vida en una celda. Pagando por los crímenes que estás cometiendo. ¿Qué vas a hacer? Y se motivó. Y cambió su vida. Y se entregó totalmente a la disciplina del deporte. Tanto que siendo joven, antes de pasar... Donde obviamente se volvió la estrella del fútbol americano, la NFL. Vamos a ver la primera fotografía. Orellton James, como lo puedes ver, brillaba, absolutamente brillaba en el fútbol americano. Era magnífico. Pásame la siguiente, por favor. Alto, fuerte, rápido, una mano de un millón de dólares. Un brazo, perdón. Un brazo. De un millón de dólares. El famoso brazo. El famoso brazo del millón de dólares. Adelante, por favor. Viene lo que ocurre cuando tu vida comienza a brillar. Cuando entregas tu cuerpo, tu mente, a la disciplina, al trabajo duro, constante, a alimentar bien tu cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Brillas en el deporte brillas en la sociedad brillas por supuesto en las relaciones claro. y entonces él se casa con esta mujer que estamos viendo en pantalla eh, su nombre es es que se me no lo quiero decir mal aquí está esta primer eh, mujer con la que se casa se llama margarita aquí lo tengo disculpen, me disculpenme. aquí está margarita whiteley se casa con ella y tiene tres hijos. Okay, su primera esposa. Es su primera esposa. Hay una situación que es súper interesante. Traten de dimensionar lo que es la mente de este muchacho, de dónde vienen las cosas que tuvo que hacer, qué tuvo que hacer para cambiar su vida. Repito, no es como que le digas a, a una pandilla, ya, no regreso bye, me voy a dedicar a ser jugador de fútbol americano lo que tuvo que hacer las peleas en las que tuvo que entrar, el miedo al caminar de regreso a su casa Así todos es. los días ir a la escuela entrenarse hasta el fondo y de repente la vida le dice toma te vas a casar y vas a ser feliz y tiene tres hijos hijos e hijas cuando estaba, voy a evitar aquí por un momento entrar a detalles de esta situación, pero traten de imaginarlo también por favor. Casado con esta mujer, sus amigos, porque resulta que empieza a tener muchísimos amigos y amigas. Casualidades de la vida. No, cuando él llega a este núcleo de personas, que muchos y muchas, han tenido que pasar por cosas similares a lo que él pasó. Actores famosos, actrices famosas, productoras, atletas, etc. Que nosotros los vemos ya cuando están brillando. Okay. Pero en la vida real, lo que tuvieron que pasar para llegar a ese punto, para tener esa mansión de 15 millones de dólares, eh, premios, etc., tuvieron que pasar por cosas muy fuertes. Y él... Era súper agradable. La gente decía, es que desde que lo conozco, soy más feliz. Es una persona extremadamente agradable. Le puedo decir amigo y lo acabo de conocer. Y empieza a tener un círculo de personas que lo quieren de verdad, mucho, muchísimo. Quieren muchísimo a Oriental James. Y a todos ellos, había una cosa que no les gustaba mucho. La relación que tenía con su esposa. Porque decían, no que ella fuera mala persona, sino que él era como demasiado bueno, dulce, ingenuo, y ella era un poquito mmm, dura con él. Porque ella viene de una familia distinta, por claro, supuesto, y sí. todos vivimos cosas diferentes. Ah, sí. Yo creo que él quería como ya así enterrar ese pasado. Y a lo mejor hasta por eso a veces era un poquito, no ingenuo, sino a lo mejor dejaba que las cosas pasaran, ¿no? Estaba bien ahí. Entonces un día el destino le paga con una moneda terrible. En su alberca, su hija se ahoga. Y sintió que le dijo a un amigo, yo creo que no voy a salir de esto nunca. No puedo. Tres meses después, ella le pide el divorcio. Muchas veces pasa cuando existe la pérdida de un hijo, una hija, por supuesto. O sea, las cosas son muy duras. Y bueno, él entra como en una depresión y un amigo suyo le dijo, tú una vez venciste la adversidad, ¿qué vas a hacer ahora? Se va a quedar dentro de mí esto. Y... Empieza otra vez con todo. Y entonces, eh, ¿me puedes poner la foto, por favor? Se tiene que despedir de Margarita. Pasa la siguiente, por favor. Se tiene que despedir de ella, que se divorcia, aunque tuvo tres hijos, dos con ella. Pásale, por favor. Y él empieza a recordar todos estos premios que ha ganado en su vida. Lo que lo hace ser tan bueno, ¿no? En algo, en los deportes. Adelante, por favor. Premio tras premio, tras premio, tras premio, hasta el momento en el que, bueno, es tan bueno que él llega al Salón de la Fama en 1985. Sí, era buenísimo. Buenísimo. Pásale, por favor. Y no solamente era bueno en los deportes, era bueno en los negocios. Hizo... Películas, creo que en Latinoamérica se le conoce esta película donde hace el papel más icónico de su carrera. Eh, en inglés era The Naked Gun y en español creo que lo pusieron este, eh, Loja Academia de Policías, uh -huh. algo así, ¿no? Sí, creo sale. Que sí. Loja Academia de Policías. Sí, él sale en estas películas, es donde tiene como brilla en esta parte de la actuación y entonces decide abrir su propia empresa productora de películas. Eh, se vuelve él un ícono de marcas. Hertz, eh, bueno, un montón, un montón. Silent Saturday Night Live, este, caray. O sea, de repente, otra vez vuelve a levantar su vida, porque también sabemos que en esta parte del deporte, sobre todo en el fútbol americano, lo que estábamos platicando la semana pasada, bueno, las, las, las semanas pasadas, pies. los episodios mm -hmm. pasados, pues no, no puedes estar ahí hasta los 50. Claro. Te tienes que retirar sí, joven. Sí. Y él, además, pues bueno, estaba en ese, eh, en la cúspide de todo. Había pasado por cosas terribles. Y es entonces pásame la siguiente foto, por favor. Míralo. Qué barbaridad. El hombre ahí feliz. Pásale, por favor. No, esa la tendré en mi cuarto. Esto. Aquí está. Okay. Conoce a Nicole Brown. Todos sabemos que es lo que pasa. De todos modos se los voy a contar. Pero antes de eso, yo te pregunto a ti, Eric, y sé totalmente honesto. ¿Tú sabes a qué se dedicaba Nicole Brown? Sí. ¿A qué se dedicaba? Era bailarina en un cabaret. Exactamente. Sí. Si tú buscas información de ella, Ay. dicen que era mesera en un centro nocturno. Sí. No sí. estoy juzgando ninguna de las dos profesiones, por supuesto. No. O sea, para nada, para nada, para nada. ¿Sabes por qué se cambia. La profesión. La información. Por oye, él. Más o menos. Te voy a decir otra cosa. Cuéntame. Nicole Brown, que es a la que le quitan la vida, a ella y a Ronald Goldman. Sí. Si tú buscas información, dicen que se conocieron 15 años antes de que ocurriera ese hecho terrible. Y es mentira. Claro. Y es mentira la profesión que le dieron. Y es mentira muchas de las cosas que se manejan acerca de Nicole Brown. Te voy a decir algo. Qué? Amigos de O.J. Simpson, amigos y amigas, cuando él empieza a salir con ella, a todos así, foco rojo. Porque habían dos cosas que se dieron cuenta de inmediato: le gusta el dinero, pero no le gusta trabajar por ese dinero. Y no estoy hablando de, la, de lo que hacía ella para, para vivir, no otras cosas que hacía ella para vivir, que no tienen que ver, o sea, no tienen nada que ver con una profesión legal. ¿Ok? Así lo voy a dejar. Ronald Goldman tampoco. También supuestamente, bueno, sí lo era, era camarero en un restaurante, pero también cometía ciertos actos ilícitos, sumamente peligrosos, sumamente peligrosos. Resulta, oriental conoce a Nicole y de inmediato se enamora de ella. Lo voy a decir porque esto es lo que pasa en realidad en la historia. En Estados Unidos y en muchas partes del mundo, en esa época, estaba mal visto que hubieran estas relaciones raciales. ¿Ok? Pero él era famoso. Pero él era muy agradable. Pero él tenía mucho dinero. Entonces, como que todo mundo del círculo. Adelante. ¿Cierto? Pasa hoy en día. Ya qué bueno que ya no pasa en ese grado con los temas raciales. Pero pasa con otro tipo de temas. Pasa sí. con otro tipo de temas. Les voy a recordar una cosa: en aquella época, hoy en día, la prueba es a lo mejor eh, ya está muy grande. Pero este Mel Gibson, por ejemplo. Ha hecho unos comentarios estando... Ebrio. Ebrio. Sumamente fuertísimos. Fuertísimos. ¿Sí? Pero cuando él era joven, las cosas de las que hablaba, como que todo el mundo lo pasaba por alto, sabíamos en el fondo que estaba mal uh -huh. lo que estaba diciendo, pero eran otros tiempos. Como que siempre hemos tenido esto que en la sociedad sabemos que algo está mal, pero como la mayoría está cometiendo estos actos terribles... Pues todos decidimos mantenernos en silencio. Y nos da gusto cuando alguien rompe esa cadena, como en este caso. Sí. Rompen eso que es horrible y de repente dices, bueno, muy bien. Sin embargo, la gente era así como sus amigos y amigas decían, ay, primero esta chica, que la verdad, viéndote con esta segunda, mejor la primera, ¿sabes? Por mucho, por mucho. Como sea, él tiene dos hijos con Nicole que son los que vimos en la fotografía. Solo como dato curioso, tiene un sexto hijo, pero no sabemos, porque así se maneja la información de las personas famosas, no sabemos quién es la madre. Un día, ella habla por teléfono a la policía, alegando que Oriental James la había golpeado. Y quiero hacer aquí y quiero dejarlo súper, súper claro. Por supuesto que eso pasó. Por supuesto que eso pasó. La gente que convivió con ellos en esa relación dicen que hubo llamadas, por ejemplo, que de repente estaban comiendo o cenando y O.J. Simpson eh, algo se le metía en la cabeza los celos, la enfermedad de los celos, y de repente hablaba con ella por teléfono, discutían, y las cosas pasaban a un, a un grado de insultos, de gritos terrible. Por supuesto, cuando habla la policía y dice es que me golpeó, me golpeó ¡pum! Foco rojo gravísimo, como en estas canciones, ¿no? Eh, estos, estas historias de juntas fuego con lava y Uf. todo explota. Todo explota. Todo explota. Sí. Pero Oriental James estaba hiper hiper enamorado de ella, obsesionado. Pero exageradamente. Exageradamente. Y ella dijo, "Me vale." Es que a mí no me vas a poner un dedo encima. Divorcio. Él no quería divorciarse, ella va directamente y dice: este, eh, Vengo a pedir el, el divorcio por este. Maltrato no, no dice exactamente eso, o sea, pero hay un término que es este, diferencias irreconciliables. Sí. ¿Y cuál es esa? Le pregunta a la, la jueza y dice: Él es violento. Nombre. No, además, imagínate: o sea, este cuate es un jugador, ex jugador de fútbol americano, enorme así. <laughs> Mujer delgadita, no, 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 o sea, es así, cuidado, 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 sí, ¡pum!, pasa el divorcio. Pero él, obviamente porque tiene hijos y porque está obsesionado con ella, seguía hablándole, seguía buscándola. No sé hasta qué grado ella como que permitía que hubiera ese acercamiento, por supuesto porque tienen hijos, por supuesto, sí. o sea, no puedes evitarlo. Un día descubre... Un restaurante. Descubre un restaurante que está cerca de su casa, conoce a un guapísimo eh, mesero que estaba trabajando ahí y rapidísimo comienzan a salir. Comienzan a salir, se conocen y a diferencia de, de lo que tenía a lo mejor con OJ, ¿Con, con, con él se sentía muchísimo mejor. Entonces ella decide hacer su vida. Y OJ debería estar haciendo la suya, pero él no, él está obsesionado. Él está obsesionado. Y un día ocurre un evento terrible. Un vecino en el lugar por donde vivía Nicole estaba paseando a su perro en la noche, cuando de repente ve llegar a Kira, que era la perrita de Nicole, en la noche sola, sin cadena, y estaba súper desesperada la perrita. Le ladraba, le ladraba, le ladraba. Entonces. Esta persona, al acercarse a la perrita, que, que trataba como de señalar hacia algún lugar, nota que en las patas están manchadas de sangre. Inmediatamente empieza a seguir a la perrita y la perrita regresa hasta la casa de Nicole. Pero pues obviamente el vecino no puede entrar. Claro. Empieza a tocar, timbre, empieza a gritar, no hay respuesta, de inmediato llama a la policía. Llega la policía. Escuchen muy bien esto, que es bien importante. No debían de entrar, pero deciden abrir la puerta y entrar. Lo voy a repetir otra vez, porque es muy importante. No debían entrar, pero deciden abrir la puerta y entrar. Hay un policía en específico que además está liderando la investigación. Entran, encuentran, primero, a, a este señor Ronald Goldman con golpes, arma blanca, sin vida. Siguen el rastro de sangre y encuentran a Nicole golpeada, también herida con, herida con arma blanca. Y una de las heridas había cortado directamente el cuello. El cuello, y pues obviamente estaba sin vida, pero estaban golpeados. Ok, sí. Estaban golpeados. En el lugar, como si se tratara de una caricatura, de caricatura, había un guante con sangre. Que inmediatamente uno de los policías dice: ¡Hey, miren! La persona que entró a cometer el crimen decidió quitarse un guante uh -huh. y dejarlo aquí. ¡Miren! No tuvo cuidado y dejó una huella de su zapato. Aquí. Muy bien. Pues rápidamente empiezan a trabajar y ven que eh, un día antes, por las llamadas, Nicole y OJ se habían visto. Entonces van a la casa de OJ, eh, eh, dicen que estaba en Chicago, bla, bla, bla. La cuestión está en que le dicen... Tienes que venir a, a testificar. Ahorita. Ok, vamos. Se lo llevan. Hace. durante 30 minutos. Eh, le hacen algunas preguntas. Él responde, dicen que fue súper amable. Respondió a todas las preguntas. Pero hay una cuestión. terrible. Y esto es lo que les voy a contar. Cuando le hacen las preguntas, él dice: No, sí, yo la vi ayer, estuvimos este. juntos. Porque estuvimos hablando de ciertas cosas que tienen que ver con nuestros hijos, bla, 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 bla. Y y ya, ya no la volví a ver hasta, bueno, ahora que me están diciendo que pasó esto terrible, ¿no? Muy bien. ¿Y qué hizo usted el día de ayer? Mm, no recuerdo. ¿No recuerda lo que hizo usted hizo ayer? ¿No? ¿No recuerda? Blackout, no tengo nada. Ok. ¿Podemos tomar una muestra de sangre de usted? Claro. Toma la muestra de sangre y entonces encuentran que en el guante estaba la sangre de, evidentemente, de Nicole. De las víctimas. Y de OJ. Okay. No solamente estaba la sangre de las víctimas, también había sangre de OJ. Quiero, quiero que me entiendas esto. No ha comenzado un juicio y la policía toma la sangre de una persona que está señalado como posible posible autor de, del crimen. Y luego resulta que en el guante, cuando él no se ve lesionado, ¿ok? Encuentran sangre. Encuentran sangre. Uh -huh. Cuando pasa todo esto, de que se dan cuenta de que la sangre pues macha con la de OJ, inmediatamente mandan a detenerlo. Pero él ya se había escapado, porque ya sabía que esto iba a pasar. El papá de Kim Kardashian, <laughs> Porque de repente nos preguntamos: ¿Cómo fue que, que de dónde salieron estas personas de apellido Kardashian que tomaron tanta fuerza en la industria del entretenimiento en Estados Unidos? ¿De dónde? Bueno, sabemos algunas cosas, ¿no? Pero eh, esto es una cosa muy importante. El papá de Kim Kardashian trabajaba en un bufete de abogados del cual era socio, que era súper importante en Estados Unidos, pero así, una cosa tremenda. Y además era amigo personal de OJ. Okay. Entonces, él, como le dijeron, se tiene que entregar OJ, y no, él se, se fuga, lee una carta que había dejado OJ. En esta carta que había dejado, se entiende que él quiere quitarse la vida, donde le está diciendo a sus amigos y familiares, yo no cometí ese, ese crimen espantoso, no lo hice, eh, pero no puedo, ya, ya no puedo con esto. Y entonces es como foco rojo, ¿no? O sea, este cuate se va a quitar la vida. Lo empiezan a buscar y lo encuentran. Está en la parte de atrás de una camioneta y adelante va manejando su amigo <laughs> y él va en la parte de atrás con un arma apuntándose a la cabeza. Vamos a ver esta primera parte del video porque esto, esto que, que vamos a ver a continuación, a lo mejor si ustedes son muy jóvenes, pues no, no les va a, traer flashbacks. Sí, no le va a traer flashbacks. ¿Lo puedes poner, por favor? En este, en este primero, ahí está. Estamos viendo... la... ¿Le puedes bajar el volumen, por favor, a todo? Gracias. Robert Kardashian, ahí está, exactamente. Esto lo van persiguiendo a una velocidad de un máximo de 100 kilómetros por hora. O sea, esta es, esta es la persecución más, más lenta de la historia. toda la historia de Estados Unidos. Es una persecución lentísima. Ese mismo día se estaba jugando a la final de la NBA. Uh -huh. Y los canales de televisión decidieron así como que pausale tantito y, y pásanos <laughs> esta transmisión. Porque no solamente estaban en la persecución, sino como habían reconocido al amigo que estaba en la parte de adelante, la policía le habla por teléfono. Y, y esta, esta llamada, ojo, dense cuenta muy bien en esto. La llamada está siendo transmitida en vivo al mismo tiempo. Sí. Que la persecución. Un policía se pega a la camioneta y le dice, ¡Ey! ¡Párate! Y dice, no puedo. Aquí viene OJ apuntándose con un arma en la cabeza y dice que si me detengo va a accionar el arma. No puedo pararme. Entonces, mientras está pasando esto, la llamada telefónica, un amigo de OJ habla por teléfono y dice, ¡pásamelo! Y lo convence. De entregarse. Interes. Vamos a ver el siguiente, por favor. Bájale el volumen, bájale el volumen, bájale el volumen, volumen, por favor. Ahí está el amigo que dice: Este es AC. Ahí, sí. ahí está, tengo a UJ en la parte de atrás de, de la camioneta. Eh, ¿Ves? Sí. <laughs> dice: Que, dile a la, o sea, que le digan a la policía que, eh, que nos dejen de seguir. Tío. Déjenos de nos perseguir, por favor. Así es. Entonces, mira, dice: Todo lo que él quiere es ver a su mamá. Quiere, quiere ir a su casa, es todo lo que quiere, es todo lo que él, eh, lo que él quiere y pues tiene un arma que se está apuntando. Mi nombre, eh, mi nombre es AC, dice, ustedes saben quién soy yo, saben perfectamente quién soy yo. Bueno, quítame ya el video, por favor, muchísimas gracias. Gracias, Aulo. Chígate. Después de que pasa todo esto y decide detenerse, pues obviamente baja, lo detienen. Y otra vez, y así se filtra a la prensa, de inmediato. Como si se tratara otra vez de una caricatura. En la parte de atrás del coche, ya después de que se bajó UJ. Eh, peluca, bigote falso, pasaporte. Uh -huh. O sea, no iba a ver a su mamá. Se, se, iba, a fugar, se iba a fugar. Se va a fugar. ¿Qué bueno, iba? O sea, con, con bigote y peluca, como que no te iban a reconocer. Eres una de las caras más famosas, no solamente de Estados Unidos, del planeta. Mundo? Sí. Y además está buscando a la policía. Créeme que. No iba a ser suficiente un bigote y, y peluca. peluca. Pero bueno, así intentaba escaparse, por supuesto. Lo detienen y comienza el juicio del siglo, yo diría del milenio. Sí. Utilizaron la prensa, utilizó términos del fútbol para referirse, o bueno, de los deportes, para referirse a todo lo que tenía que ver con el juicio. Al grupo de abogados, donde estaba el señor eh, Robert Kardashian, se le llamaba el Dream Team. Así como en, la, en, en los deportes, cuando sí. hacen este equipo de los mejores jugadores, que son los Dream Teams, o el mejor equipo de, de, la, de la liga es el Dream Team, etc. Bueno, ellos eran el Dream Team. Por otro lado, estaba la fiscal, que era, o sea, tenía uf, un camino recorrido bárbaro. Cuando escogen al jurado, que en Estados Unidos se hace así, el Dream Team, así de, no, este no. ¿Por qué? Porque X cosa. Ah, ella sí. ¿Por qué? Porque eh, es más estable, es más equilibrada. No, sí. no es cierto. Se pusieron a buscar a mujeres de color. Que empatizaran con OJ, claro. Es que no es que empatizaran <laughs> directamente con OJ. Ahorita vas a ver con, con qué es con lo que iban a empatizar. Uh -huh. Dicen que el peor enemigo de una mujer es una mujer. Al principio te pregunté, ¿a qué se dedica esta persona? Sí. Nicole. Era bailarina de un Exactamente. Uh -huh. ¿Tú crees que en el juicio a estas personas que seleccionaron, él, el hombre bueno, trabajador, el deportista, el que ha entregado su vida, el que se salió del crimen, y a esta mujer, todo sí. lo que le hizo? Es que hasta en la cabeza de las personas estaban metiendo la idea de que, ok, si es culpable, tú di que no. ¿Sabes? Sí. Pero por otro lado, los que estaban acusándolo, parece que desde antes de que ocurriera el crimen, ya habían preparado todo. 550 pruebas. Uh -huh. A ver. Cuando llegan a la casa de O.J. Simpson y que hacen el, el cateo, ¿qué crees que encontraron? No sé, su cartera. El otro guante. Ok. okay. ¿En casa de O.J.? Ah, en casa de O.J. Ok. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que esta persona, si comete este acto, este crimen, porque es un arrebato de celos, va primero a ir a su casa por unos guantes para no dejar huellas uh -huh. un gorrito que también tenía sangre y sangre en la entrada de su casa va a tener el cuidado de disfrazarse como ladrón de caricatura entrar a la casa molerlos a golpes apuñalarlos y al momento de escapar va a dejar su perder un guante dejar que el perro se salga Dejar una huella, dejar sangre en la entrada de su casa, pero no tener ninguna herida en su cuerpo. Claro, prácticamente no es... Está juicio. raro, ¿no? Está muy, muy, muy raro. Bueno, pero comienza el juicio. La cuestión es esta. Si nos ponemos a pensar, está raro, pero pruebas son pruebas. Y estaban entregando esto a la policía. O sea... Fepo, ¿me estás diciendo que sembraron las pruebas? No lo digo yo. Lo dicen las mismas pruebas. Lo dicen las mismas pruebas y entonces los abogados dicen, estas pruebas están sembradas. Se hace el shock. ¿Qué? Están mintiendo. No, sembraron estas pruebas por un tema de racismo. Hay personas en la policía aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, que odiaban a esta persona por ser de color, y ya le tenían un expedientito así puesto Padre. encima. ¿Cómo crees? Pues resulta que el policía, que estaba liderando todo esto, audios, audios del policía, con una sarta de cosas racistas, súper racistas. Entre estas cosas que se decían de él... Y que estaban grabadas... Además... Decían... Si para que metan a, la, a prisión... Aún... Uh -huh. Tengo que sembrar pruebas... Lo pues a... lo volveré a hacer... Uh, uh, uh. Mira... Toma... Pues, y entonces... Estaba pasando todo esto... Y ocurre algo... Que es... Increíble... Increíble... En un momento... Dice, es que ese guan esos guantes no son míos. Ni el de mi casa, ni ese. No son míos. Pruébatelos. <laughs> ¿Te acuerdas que te dije que tenía raquitismo? Sí. Él tomaba unas pastillas durante toda su vida. Ok. Vamos a ver el siguiente video, que es el momento exacto cuando OJ se le pide que se coloque los guantes. Con los que supuestamente había cometido Desde, estos oh. crímenes. Ahí está, trae puestos sí. unos guantes de látex para evitar eh, manchar o contaminar la prueba. Ahí van a ver cómo se los intenta poner y simplemente su mano okay. no entra y hace fuerza. Pueden ver que el guante es extremadamente No le pongas, eh, pausar, por fa? Extremadamente pequeño. Ahí está lo intenta con fuerza pide el siguiente guante y no va a poder a él lo está mostrando que el guante no le entra claramente este es un guante que no pertenecía al señor OJ Simpson porque si se hubiese tomado el tiempo de ir a comprar los guantes y no habían en su talla se entiende claro pero entonces no lo olvidas es por por <laughs> porque mucha más lo razón. estás premeditando claro y si y si los guantes no te quedan y se supone que son tuyos ¿Por qué tendrías unos guantes que no te quedan? Es como que saquen unos tenis y los tenis sean talla 6 y yo soy talla 8. O sea, no uh -huh. tiene sentido. ¿Sí? O sea, no es que claro. no se pueda comprar otros guantes el señor. Aparte en un arrebato de violencia así como el que se mostró en la escena del crimen es casi casi prácticamente de cajón que vas a estar así. O sea, vas a estar pendiente de qué porque por la misma euforia. Ahora. Vamos a pensar, ya lo puedes quitar, ya lo puedes quitar. <laughs> Sabonísimo. Gracias a esto, sale libre. El golpe que le dieron a la carrera fue devastador. Fue un golpe brutal. Eso sí, fue un golpe brutal a la carrera de OJ Simpson. Ya nadie quería trabajar con él. Ninguna marca quería que fuera eh, el rostro de, de su empresa. Él trata de retomar su carrera de actuación y, pues, pues no, hizo algunos papelillos no. por ahí, pero. Pero, o sea, es que, o sea, ya todo mundo mediatizado, decían no, ¿cómo? Es súper claro, estabas obsesionado con ella, ya habían este, hablado varias veces eh, ella con, con amigas, amigos, le habló a la policía porque tú le pusiste la mano encima, llegas a su casa y descubres que está con otro hombre, joven, joven, guapo, guapo blanco blanco, exactamente. Y explotas en ira. Y cuando la policía te detiene, no sabes qué hiciste el día que se comete el crimen. O sea, por supuesto, por supuesto que tú eres culpable. La sociedad lo culpó ante las evidentes pruebas y hay una parte de los conspiranoicos que dice, "No." Y el jurado lo exonera. Te voy a contar ahora unas cosas, a ver qué piensas de esto. Venga. Él tenía que pagar una, una suma económica, y pues, obviamente, ya no le estaba yendo, pero para nada bien en su carrera. El juicio fue tan grande que se piensa que es, o sea, es, fue tan grande que el dinero que perdió Estados Unidos <laughs> porque la gente no estaba trabajando, sí. porque la gente no estaba hablando por teléfono. Haciendo llamadas de larga distancia, etcétera, que representan al final es una, sí. es una derrama económica, aunque sea mínima, pero es una derrama económica, porque la gente ni siquiera se quería parar para ir al baño. O sea, hubo una disminución en el uso del agua, hubo una disminución en, uso, en el uso del teléfono, hubo una disminución de gente que estaba moviendo su dinero en la bolsa de valores, hubo una disminución de gente que, que, se, que no estaba siendo productiva porque no iba a trabajar, porque querían ver lo que estaba pasando con el juicio. La pérdida de por lo menos 450 millones de dólares. ¡Wow! <laughs> Espérame. El juicio más caro de la historia. 100 millones de personas estuvieron... At 100 millones de personas... ¡Wow! 100 millones de personas estuvieron atentas al juicio de O.J. Simpson. No había redes sociales. Hubiera sido el live más brutal ah, de la historia. O sea, <laughs> es una cosa brutal, Bárbaro. bárbara, bárbara. Brutal. Y después sale y ya nadie quiere trabajar con él. Lo que le, imagínate lo que le costó el buffet de abogados. Claro. Lo que le costó. Entonces, decide escribir un libro. Hay una entrevista de este libro. O sea, de cuando eh, se decide sí. y habla acerca de. de um, ahorita les voy a contar de qué habla. <laughs> por favor, ponme la siguiente imagen, por favor. Ahí está. El libro se llama If I Did It, que significa Si lo hubiera hecho. Sí, claro. En el libro narra una historia ficticia de un personaje que es una... como se los vine a contar desde hace un momento. Donde cuenta la obsesión por Nicole, los tratos. Y si lo hubiera hecho, que no lo hizo, pero si lo hubiera hecho, ¿cuáles serían las razones para hacerlo? Y no solo eso, ¿cómo lo hizo? Ok. ¿Qué es lo que te conté básicamente? Un ataque de celos, cuchillo de la casa de Nicole y bueno, termina desviviendo a dos personas. Si sí lo hubiera hecho, porque en el libro dice lo siguiente. Si lo hubiera hecho, hubiera tomado el cuchillo de la cocina de Nicole. Pero ya no sabría qué más, porque simplemente todos hubiera ido a negros como si no existiera la memoria recuerda que le preguntaron ¿qué hiciste ese día? y dijo la no verdad. recuerdo, tengo memoria perdida de 24 horas exactamente no recuerdo, y nunca lo sacaron de eso la familia coge los derechos porque él tenía que darles una suma de 35 millones y después sacan nuevamente el libro pero le cambian una cosita. Vamos a ver la siguiente imagen. Ya no se llamaba If I Did It. Bueno, sí, sí se llamaba así. Pero las confesiones de un asesino. No, 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 no. Sí se llamaba If I Did It. Fíjate en la i. Adentro de la i, en la parte de arriba, en rojo, dice sí. If I Did It. Sí. Y lo cambiaron a Lo hice. Mm, I Did It. ¿Ves? Sí. The Explosive New York Times bestseller. Oh, o sea, obviamente fue oh, super, súper, súper, súper explosivo. Es que el nombre está tiempo después. ¿Cómo la vida puede dar un giro de 180 grados? ¿Cómo empezó la historia? Cuando él. Con enfermedad, raquitismo, etcétera. Pandillerismo. Todos. Se vuelve un criminal menor. Sí. Al final de su vida, al ahí está, ahí anda. Pero <laughs> al, eh, en este punto, digamos, final de esta historia, para él, para OJ Simpson, eh, si quieres ya lo puedes quitar, muchas gracias. Uff, chécate lo siguiente. Lo detienen. Secuestro. De verdad. Y le dan, sí. si no mal recuerdo, 33 años de prisión. Pero no solo esto. Ahora ya estaba con un problema otra vez. Legal. Físico. Ah, ok. Por, por buen comportamiento lo dejan salir en 2017. Y termina, o sea, eh, lo dejan como los últimos años, el mínimo mínimo. O sea, le reducen primero la sentencia, muy fuerte. Luego lo dejan salir. Libertad, este, condicional. condicional y después ya le retiran totalmente los cargos, cumpliendo una cantidad, creo que uno o dos años eh, por fuera y ya otra vez, otra vez, otra vez yes, yeah. es hombre libre. Tengo una pregunta, porque sí, claro que en el libro, claro que en lo que les acabo de contar, como que parece que traté de pintarlo como que quizá tuvo un arrebato de celos, quizá. Sí, había cambiado y era un hombre bueno, pero luego se volvió a meter al crimen. ¿Tú crees que él era culpable? Honestamente. Eh, honestamente, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí. No les había comentado esto. Nicole <laughs> y este Ronald, ¿qué crees que era esa actividad ilícita? Eh, creo que tenía que ver con sustancias. Más o menos. Okay. Estaban sumamente ligados con pruebas uh -huh. clarísimas en la mafia y el crimen organizado. Y te voy a decir otra cosa. El mismo día que le quitaron la vida a Nicole y a Ronald, le quitaron la vida a a otras personas en el área de la misma manera. Golpes. Apuñalamiento. Apuñalamiento. Y ojo con esto. Todos ligados a los mismos actos ilícitos que Nicole y Ronald. Ok. Te vuelvo a preguntar. ¿Crees? Entonces, ¿esto que te acabo de decir es... Sí, real. Real. Que OJ cometió el crimen. Sí. Sí. A mí me gustaría saber qué piensa la gente. ¿Qué piensa la gente? Porque hay una tercera teoría que tiene que ver con el hijo de OJ. Uh -huh. De su primer matrimonio. Dicen que él fue el que cometió el acto y OJ buscó la manera de, proteger. de protegerlo. Sí. No de hecho, puedes contar. Lo que hiciste si no lo hiciste. Claro. No supo qué inventarse. Porque ese día, por eso es que había sangre. Porque ese día, él estaba protegiendo a su hijo. Trató de limpiar las cosas. Por sí. eso entró con unos guantes que no eran de él. Por eso pisó la sangre. Sí. Por eso estaba nervioso. Él no cometió, posi eh, según esta teoría, él no cometió el crimen. Su hijo le dijo, acabo de hacer esto. Cuando él llega, abre, sale la perra, pisa la sangre, con unos guantes que no le pertenecían a él sino a su hijo, toca cosas, se corta, sangra. Llega a su casa, deja el guante porque está totalmente nervioso. Cometió un crimen. Tapó otro crimen. Así es. Por eso no puede contar qué fue lo que hizo. No lo puede inventar. Ni tampoco sabe qué pasó exactamente. Yo lo dejo ahí para ver qué opina la gente. De lo que escucharon, ¿qué creen? ¿Cuál creen que haya sido la, la verdad? De hecho, yo me quedé con esa tercera teoría que hace años bueno resurgió, ¿no? Por el tema del, del muchacho que no saben cuánto, cuántos años tenía. Y cuando descubren cuál era la edad que tenía el chavo, que también estaba involucrado en pandillas. Casi uh -huh. creo que justamente en la misma pandilla de que estaba O.J. cuando era joven, más o menos. No, esa no, edad. Sab, no sabría, pero Ajá, ah, no ¿no la, sab la edad sí, la sí. edad sí. Ajá, la uh -huh. edad, Así es. Más o menos esa edad. Y como que curiosamente tenían ese patrón. Y en por la huella es que se dan cuenta que probablemente O.J. cubrió al, al, al hijo. Sí. sí. Yo dije, ay. Digo, tal vez no fue el culpable del. Ah, tal vez porque te respondí mal. No fue el culpable del de desvivimiento Ajá, del pero hecho sí, per se. pero sí el, pues por haber ocultado no uh -huh. pues probablemente de hecho eso me recuerda mucho una historia de un desvividor serial cuál eh, no recuerdo cómo se llama exactamente pero imagínate eh, lo enjuician igual en este tema de racismo lo enjuician y le hacen todo pero las víctimas o sea cuando presentan al, al pues a, al, al culpable o al sospechoso pues como que todos dicen ah caray. Pues o sea, la mayoría de las personas que, que pues desvivían eran inclusive más altas que él. Ah, yo sé. ¿Sí te acuerdas de él? Claro, es este es algo el... de Thompson, no me parece. No, no, no es no la no de la, el hijo de Sam. No, 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 no. Sí, no, no. es el hijo de Sam que decían que el perro y la gente que lo veía Decían uh -huh. que era mucho más alto. No, no es él. ¿Ah, Eso, ¿no es él? No, de hecho, ah. este person personaje es muernito, super chaparrito, las manos, o sea, decían que los asfixiaba. Ajá. Y las manos no coincidían porque ni siquiera podía cubrirse el cuello. <laughs> unas Exacto, sí, ¿no? De hecho, el, hasta el tono de voz, así de una persona de baja estatura, o sea, no coincidía mucho y aún así lo metieron 20 años a la... wow. Bueno, sí. hay, que, hay que investigar para sí, contar. Te voy a bienestar. investigar porque está muy buena. De hecho, estaría muy padre ese tema. Bueno, vamos, a, vamos a contarnos después. Pues, qué, qué difícil es este, no decir ciertas palabras mientras estamos sí. en, en vivo. Ah. Pero creo que, creo que quedó muy bien. Espero que... <coughs> Uy, a ver... Y ahora yo te debate. pregunto a ti. Venga, dime. ¿Tú qué opinas? ¿Es culpable o no es culpable, Jay? Mm. Yo creo que sí. Pero no es la historia que se contó. Ok. Fíjate. Yo creo que. Es que se me hace muy difícil porque no, no conocemos la relación que tenía con su hijo. Claro. ¿Motivos tenía? Muchos. Él, o sea, él, él, motivos tenía, digo, no, 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 que se va a hacer. En su cabeza, ¿Eh? en su claro. cabeza. Estaba obsesionado, era violento, había estado en pandillas, sintió que le quitó todo. O sea, él sintió que ella le quitó todo, le quitó la mitad de la vida o la vida entera y de repente su hijo está metido en este tipo de cosas, donde ella está involucrada, Exactamente. donde el tipo con el que ahora sale también está involucrado. Sí. Y de repente en la paña le dicen, hay que desvivir a estas siete personas del área y resulta que uno es esta, esta y esta. Es y de repente el hijo le dice, papá, lo voy a hacer y se hace un caos. Claro. Se hace un caos. Sí, sí, sí. O sea, es... Está, es muy difícil. Uh -huh. Uh -huh. Pero cómo es la parte del clasismo y el racismo. Sí. Hay muchas películas muchas historias que además pues son ciertas, porque en la cabeza ya nos metieron ciertas cosas. ¿Cómo va a ser que esta chica eh, rubia de este barrio de así de altísima, altísima sociedad de Los Ángeles esté involucrada? ¿no? Esté involucrada en algo así, ¿no? Ah, no, pero sí ¿no? Sí, claro, porque es y, afrodescendiente. Y, claro. Claro, Nada exacto, más por eso. Por sí. ejemplo, ¿me entiendes? Sí. Porque si te dicen pandillero, o sea, ¿cómo que el hijo de UJ es pandillero? Pues sí. Entonces, no tiene que ver el dinero, no. Sí, o sea, claro. no es la clase socioeconómica. Hay muchas otras cosas involucradas en todo esto. Sí, Hay muchas sí. otras cosas. Entonces, por la forma en la que se trató, y, híjole, lo voy a decir una sola vez así, pero no quiero que piensen mal. El, el amigo de OJ, Robert Kardashian, el, las ganancias que logró para él y para su familia por un juicio. Lo tienen hasta aquí. Y lo vamos a ver <laughs> sí. en los próximos 100 o 200 años. Así. Sí. Una persona que sabe perfectamente y se lo enseñó muy bien a su familia cómo sacar dinero. De lo que la gente quiere ver en televisión. El, lo mediático. ¿Saben cómo, saben cómo generar morbo y controlarlo. Y tenía todo puesto así en bandeja de oro. El atleta más famoso del planeta en ese momento. Un crimen. Los Ángeles, pandillas, racismo. No, no, no. Persecución. Sí. En televisión Uf. nacional. Te juro que esa persecución es. La más lenta que viste en mi vida. <laughs> no y me... Te juro que es la primera vez. Me imagino vez... que alguien lo rebasó. Quítate. Sí, ahora, no con permiso. <laughs> te juro que es la primera vez que no veo que a una persona, con todo respeto lo voy a decir, afrodescendiente, no le den seis tiros en la cabeza. De precaución, no más de precaución. Es la primera vez que lo vi. Y creo que ganas no le faltaban. Pero... Este... ¡Ay, que... Oye, ¿te parece? Bueno, este, vamos a hacer la salida y, terminando la salida, vamos a, a la lectura. ¿Quieres agregar alguna conclusión? Yo más que, más que una conclusión... peleamos, no sé. <laughs> no, yo más que una conclusión, <laughs> me gustaría como dejarlo abierto. Claro. Para que la gente... que es algo que, que me gusta mucho de esto que hacemos, ¿sabes? O sea, nosotros podemos exponer algo, pero no nos casamos con esa idea. Así es. Me parece que son datos súper curiosos. Y que cambian las cosas al momento de percibirlo tantos, tantos, tantos años después. O sea, del 94 al día de hoy, ya casi son 30 años. 30 años de ese juicio. Sí. Entonces, ¿cómo percibes el, el tema ahora? Claro. ¿Cómo lo percibes? Con otros ojos. Cuando ya sabemos perfectamente que ese policía era racista, que sembraba. Evidencia. Evidencias. Evidencias que él había pertenecido a una pandilla, que su hijo también, que después sí eh, lo meten a prisión por un crimen que sí en efecto clarísimo comete, que ella no era así como que la la este la mujer que pensábamos, sino que también ella y Ronald eran parte de, ¿De, un, este, grupo de un grupo criminal. Sí. Entonces era así como de ah, caray, entonces a quién le voy, ¿no? Sí, o sea, así como que, a ver, todos son malos aquí, pues más o menos algo así. <laughs> sí. Entonces, este, eso es lo que me parece interesante, porque la respuesta, la verdad, es que tajante, así, pues no la podemos obtener. Claro. Clara, 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 no la podemos obtener. Pero lo que sí podemos hacer es observar nuestros propios juicios. Y observar qué opina la gente de esto. ¿Qué opinan? qué opinan? cuál será tu conclusión bueno pues para empezar eh, lo mismo este prácticamente lo mismo cómo cambian las circunstancias eh, a raíz del tiempo eso es lo que lo que me lo que me hace pues como lo que lo que te hace reflexionar al final de, de todo no de, de saber esos datos de que él también pertenece a una pandilla de que de todo lo que lo, lo que venía detrás de él pero que en ese momento la gente pasó desapercibido. Uh -huh. Y lo que de ella, que fue lo que, lo que más le resaltaron, no, es que ella era del y es que ella estaba así. Y, y luego no. la intentaron limpiar. Y luego la intentaron limpiar y luego la volvieron a ensuciar cuando se dieron cuenta que, que sí pertenecía a un grupo criminal. Pero eso fue muchos años después. Sí, es muchísimos años después. Y ahorita que lo vemos, decimos, pues sí, oye, y también pertenecía a un grupo y ellos también, y su hijo, y aquí y allá, pues tan... Tan, tan inocente no era, ¿no? Es que te, te lo voy a poner así, Uf. de esta manera. El caso que tú presentaste. Si no hubiese, O sea, si esto hubiera pasado uh -huh. en ese tiempo y no hubiésemos tenido una sola grabación de ningún celular, por supuesto, claro. de ninguna cámara sí, 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 de seguridad, de, nada. de ninguna conversación de este tipo. No hubiera o sea, visto nada. Solamente, oye, es que fue él y bla, bla, bla. bla y la televisión, porque ellos tienen más dinero porque uh -huh. ellos están de una familia quizá más estoy diciendo en no un supuesto que estuvieran en una familia familias mucho más acomodadas y les pusieran a un dream team de abogados que se le a decir no pobres vean los deportistas claro ejemplos jóvenes cómo van a hacer esos actos? él va a la iglesia todos los domingos miren lo qué guapo es sí, miren sus ojitos azules qué bello y miren al, Fernando. Y miren al, al otro moreno ese sí, que se la seguro. pasa publicando Ajá. fotos sin camisa en, sí, sí, de en hecho, sí. Facebook, seguramente etcétera. estaba ligado a una pandilla y fue algún. Lo que hacen aquí, ¿no? Lo primero que te dicen es. Tenía nexos con algún, con algún grupo delictivo, ¿no? Esa sería la conclusión, fíjate. Hay que tener mucho cuidado que los medios. En, sí. el, en aquel entonces, el rey era la televisión. Y hoy en día hay reyes, reinas y príncipes y princesas. Pero un montón, porque ahora tenemos redes sociales, plataformas como esta. Así. Tenemos influencers, sí. ¿no? O, sí. Bueno, no sé, influencers de qué, es, pero bueno, así no sé. son, comunicadores de todo tipo, de izquierda, de derecha, eh, reaccionarios, o sea, no reaccionarios. Hay muchísimos puntos de vista. Pero es que no debemos de dejar que, que el, porque una persona sepa hablar ante una cámara, en cualquier tipo de medio, dictamine nuestra forma de pensar. Imagínate, repito, si no hubiesen esos videos de cámaras de seguridad, si no hubiesen esas conversaciones de WhatsApp, esos videos que se, que se toman entre ellos cuando están ocurriendo los hechos, y un Dream Team de abogados diciéndote que estos chicos son, son deportistas, ellos ejemplo. van a representar al país, son un ejemplo, hubieran cambiado la forma de pensar de, la, de todas las personas. Y en aquel entonces, si no hubiese tenido... OJ, a ese Dream Team, lo refunden. Sí, claro. Lo por refunden. Supuesto que sí. Por el color de su piel. Y porque solamente había así un tirano, un único rey, la televisión. Y punto. O sea, no importa qué opines. Y punto. Entonces, de acuerdo. ese punto donde No, te vamos a defender. Por un crimen terrible. Terrible. <laughs> Y todo se resolvió porque los guantes no le entraron. Uf, ¡Qué barbaridad! Sí. No está muy fuerte. Muy bueno. Bueno, ¿no? Muy bueno. Oye, Eric, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Nos repitas, por favor, tus redes sociales? Claro que sí. Me pueden encontrar en Facebook como Eric Urdapilleta y en Instagram como Eric-Urdapilleta. Ya <laughs> has... se la saben. <risa> <risa> ¿Te has dado cuenta cuando dices eh, Eric, a veces lo dices bien rápido? Eric Urdapilleta. No, ahorita bien. Ah, ya. Pero a veces lo hice muy rápido. Sí. <laughs> lo siento. No, está bien. Como está no, pues ya me acostumbré. Se me hace curioso. Porque ahora sí. cada vez que digo Eric, lo quiero decir súper rápido. <laughs> Pero te, atro, te atoras. Sí, me atoro. Mejor lo digo normal. <laughs> Eric, muchas gracias por gracias estar gracias aquí. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Eh, yo les recuerdo, por favor, si no se han suscrito a este canal, suscríbanse. De vez en cuando vamos a tener en vivos y les voy a, de, los voy a, hacer, los voy a chismear. Los voy a chismear rápidamente ya para irnos y vamos a leer unos mensajes al final, ya solamente para chismear. Eh, mañana, bueno, al rato viajo a la Ciudad de México. Mañana eh, vamos a estar en el programa de Jordi Rosado. Vamos a estar ahí en el programa de Jordi Rosado en una mesa de expertos. Por supuesto, vamos a hablar del fenómeno no humano junto con otros panelistas súper interesantes. También está el evento que vamos a tener el 27 de septiembre en Spotify y. Pues eh, se están acabando los boletos. De hecho, wow. desde el primer día creo que se. Se agotaron se acabaron los todos los VIP. Pero este. Y yo iba a ir y ya no compré mi boleto. Ni modos. <laughs> Ni modos. Pero eso también. El... Vamos a tener a unos invitados, invitadas o sorpresa. Porque nos quedan pocos capítulos cinco para capítulos. el cierre. Cinco capítulos para el cierre de temporada de, de Podcast Paranormal. Vamos a. Si, se, si nos permite el tiempo. Vamos a hacer pulso el miércoles, quizá no, quizá no, o sea, puede ser que sí, puede ser que no. Todo depende de, de que nuestros invitados e invitadas nos nos digan sí o nos digan no a un una cosa que estamos planeando para ese miércoles en la noche. Si nos dicen sí, sí se puede, vamos a hacerlo, no habrá pulso. Si nos dicen no se va a poder, lo pasamos pues para el jueves. Entonces el miércoles habrá pulso. Y si hay pulso, el invitado va a ser Marcelo Larín. Uh, que ya me prometió que se desvela con todos nosotros. De verdad, que genial, qué genial. De todos modos, mañana martes, el capítulo es complejo. El tema es. Estoy. Yo, como OJ, estoy obsesionado con este tema. No lo suelto, no puedo, no puedo. Es, no vayas a hacerle nada a seguir. Es asombroso. <laughs> Sin spoilers, es asombroso. Spoiler. Entonces, si todo sale según lo planeado, mañana les voy a hacer un en vivo eh, para, para YouTube, tipo pulso, donde les voy a contar, ahora sí, con evidencia y con lujo de detalles, la historia de W56, el caso Amichicha, que ocurre en Italia, previo al estreno del capítulo con Marcelo Larín del caso Amichicha W56 y CRT. Así que sí, si lo ven todo, van a entender y les va, se los aseguro, les va a súper recontra explotar la cabeza. Es un, es algo fenomenal. Imagínate, lo, lo llevamos dos semanas en edición ese ¿sí? Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas y haciendo. <laughs> todo lo imposible. Es, eh, estamos hablando italiano ahorita ya todos. Sí. <laughs> ya estamos hablando verdad? italiano de plan... Sí. <laughs> Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Gracias, Eric. Gracias, Saúl. Gracias, equipo. Gracias, gracias a eh, todos. Vamos a hacer aquí el cierre, pero quédense un minutito, un minutito, por favor. ¿Me pones el intro, por favor? Ahí está. Nos deja los comentarios. Ahora sí, muchísimas gracias. Quisiera, gracias a todos. Uh. Quisiéramos leer esos comentarios para ver este a ver. cómo van, cómo van, cómo van. Por favor, nos pueden decir. Ay, se me cae el Oye, micrófono. ¿Y casi nos aventamos dos horas. Sí, sí, sí. Wow, genial. Sí. ¿Nos pueden decir, por favor, qué opinan ustedes acerca de estos casos de los que hablamos hoy? Así es. ¿Tiene a... superchats? Tengo, tengo unos mensajes por acá. Ah, okay. Venga. Tengo a Verónica Roe, que es es superchat, que dice: Qué gusto estar en el primer en vivo de Criminalmente. Saludos, Fepoyeric. Saludos. Saludos, Gracias por Enormes. estar acá. También tengo otros por acá: dice: Jimena Alejandra Ahumada Figueroa. Personalmente confía ciegas en OJ. Le creo lo creo inocente desde siempre. Mira, ahí está. Ah, saludos, ¿eh? April, sí, sí, de verdad. April Blue Sky dice: Todos hablan más de Robert Kardashian, pero olvida a John Grisman. Exactamente, también, que fue su otro sí, abogado. Es afro y un crack para hacer circo. Tienes toda la razón, April. Es Así es. Oye, sí. Nancy Contras, me encantó criminalmente en vivo. Gracias. Hey, muchas gracias. Ahí si ¿sí quieres leer uno. Sí, claro. claro. Dice Santiago Díaz, saludos, Fepo y Eric. Un enorme saludo, Santiago. Saludos, saludos. saludos. Grandpa Cat dice, saludos de Colombia, la tierra del patrón del mal. Uh -huh. <laughs> un día vas a llegar ahí. Un día, un día. Adis Lailia dice, yo siento que a partir de los trabajos ilícitos de la mujer, seguramente el desvivirlos fue cobrar. Y el hijo también pudo haber sido carnada. Yo OJ por saber a su hijo, ah, se echó la culpa. Y los policías... Se Podría ser, ser? ¿eh? Puede ser. ser. O oh, inclusive hasta la policía estaba ah, claro. involucrada con el grupo uh, criminal. Super, sí. Y dijeron: el hijo, oye, papá, vamos a culparlo. Super, Uy. sí. Danitza Balboa dice: Hola, cumpleaños el 27 de agosto. Me podrían felicitar adelantadamente. Danitza Balboa, claro que sí. Te mandamos un no bueno, sé Feliz saludo. cumpleaños. Leslie Viridiana Veloz Ramírez, soy tu fan Fepo, pero cuando está Eric me olvido de ti. ¡Árale! Ja, ja, ja. ah, órale! ¡Genial! Ah, ahí sí saludos. está. De Ay, todos escogiste sí, sí. para leer. No, eso pues No, pues el que aparece ahí. Me, 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 fue culpa de Saúl, lo señala. Dice Cosmolevón, felicidades por el primer live, Tocayo y Fepo. Ah, mira, ah, sí es Eric, claro, Eric Cosmoleón. Ah, hola, saludos. Saludos. Tocayo. Luz Vianel Lozano Fernández, gracias, gracias. Eh, están gracias. aquí desde Aguascalientes, dice bendiciones, saludos a la familia wow. Morúa. Felipe, te invito a unos tacos y una cerveza de los super recontraceptos. Se me antoja tanto unos tacos y una cerveza ahorita. Sí, no, tengo hombre. que viajar al rato. Ah, mira, Lidia habla hasta aquí. La vas, a conocer, la vas a conocer en Monterrey. ¿Ah, sí? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Te mando ya, un saludo, Lidia habla. El mit. Muy bien, muy bien. Dice Ñaña Hernández. Yo amo a los afroamericanos, pero no... OJ. Estudiar las evidencias está... Están las respuestas. Están las respuestas. Perdón, sí, no veía ese que... este es el tema. Ese sí. es el tema. Es que, es que las evidencias son súper claras, ¿eh? Son es que super sí. claras, no, hombre. Sí. Pero cuando entra ese este es punto de y si la sembraron uy claro, porque pues el, el ¿cómo se llama? El policía es el que, si no lo, si no lo hubieran cachado los audios, créeme que hubiera sido pruebas definitivas. Es que parece, te juro que de caricatura. O sea, voy a huir del país, pásenme mi peluca y mi y bigote. Mi bigote, falso. sí, claro. No manches. Y nada más faltó el maquillaje, ¿no? Para que sí. sea blanco, ¿no? Cherry Palmer, <laughs> entonces te voy a Saludos, saludos, saludos. María Muñoz Villegas dice: Quiero creer en el caso 2, pero me voy con el 1. O sea, en la teoría, supongo. En la teoría 2, se va por la 1, sí. Me encanta FEPA con todos los invitados. Eric Gurapieta en el fenómeno, Maldito es Monetizador. Ah, su mecho, me qué gran nombre. Dice Lilek Lovely Glossy Nap. Muy bien. Muchas gracias, Ludes Cermeño, Nancy Contreras. Dulce B, Felicidades Dulce B. María, dice Ulises Espinosa, eres mi mod favorita. Creo que ya están hablando entre ellos. Ah, muy bien, muy bien. Oigan, muchísimas gracias. Saludos, gracias. Gracias a todos los moderadores y moderadoras. Nosotros nos despedimos ahora sí, sí. por favor, eh, porque tenemos todavía muchas cosas que hacer. Ya es tarde Mucho y tengo trabajo. que viajar. Bueno, ¿me, me lo puedes poner en el chat, por favor? Rapidísimo. Martín Francisco, el chat. Súbele, 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 súbele. Mira su primer super chat. Sí, fue el primer super chat. Ah, dice qué genial. Martín Francisco... Alcaraz Sandoval. Dice, si me gusta mucho tu programa, mucho éxito. Ay, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas. Felicidades por tu primer superchat. Gracias, gracias por estar aquí. Ahora sí, nos vamos. Eric, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fepo. Te tenemos pendiente una grabación muy importante. Uy, sí. Nos la vamos a hacer, pero bueno, va a estar buenísimo. No eh, <laughs> nos vemos mañana martes, posiblemente desde las nos 8 vemos. de la noche, hora de México. Nos vemos.